José Nun. Gracias por venir. Un placer y un honor que esté acá con nosotros. Gracias. ¿Qué sociedad es esta, la nuestra, que nada, tiene una tragedia y la consume como se consume un programa de televisión a veces y vemos otra cosa y esperamos la próxima y nos distraemos con lo que sigue? Ahora, ¿es así realmente? Porque a lo mejor, digo, uno tiene la impresión que es así. ¿Es así o usted lo ve de otra manera? No, yo creo que es básicamente así como dicen ustedes. Y la explicación, un comienzo de explicación, creo que tiene que ver con algo que dijo un señor que era muy de derecha, era un aristócrata, pero un gran pensador político, que se llamó Edmund Burke. En 1770, hace un rato, sí, teorizó sobre los partidos políticos que recién comenzaban y dijo hay que distinguirlos de las facciones. Un partido político es un conjunto de ciudadanos bien intencionados que quieren llevar adelante sus ideas para el bien común. En cambio, una facción es un grupo de individuos que quieren ocupar cargos, ganar dinero y perpetuarse en el poder. La política argentina, desgraciadamente, nunca llegó a consolidar partidos fuertes en el sentido que decía Burke. Sí. Han sido demasiados años de dictaduras, de autoritarismos, de proscripciones. Y ha crecido muy fuertemente el faccionalismo, lo que ha implicado acá y en todo el mundo, por un lado, la crisis de los partidos, la degeneración de los partidos, pero en nuestro caso con el agravante del ascenso de las facciones. Esto que estamos viendo descarnadamente, las internas del peronismo, las internas de los políticos en ejercicio del poder, se ven todos los días. Ahora, esto tiene un efecto. Incluso en las tragedias, ¿no? Incluso en las tragedias. Esto tiene un efecto, que es lo que yo llamaría la naturalización. Se vive como natural, porque no se puede hacer otra cosa, que el INDEC sea una fábrica de datos falsos. ¿No es cierto? El proceso en Argentina fue muy claro. En 2003 tuvimos una inflación del 3,7. Se duplicó en el 2004, se volvió a duplicar en el 2005, en que llegó al 12%. Se frenó en el 2006 porque se aplicaron algunos controles. Y en el 2007 directamente al diablo con la inflación. Hacemos un nuevo INDEC que es el que estamos padeciendo. Pero lo tomamos como un dato de la realidad. A eso me refiero cuando hablo de naturalizar. Tenemos gente con procesos abiertos que nadie ignora que son corruptos, ocupando altos cargos de gobierno. Y lo naturalizamos. Yo diría, ¿cómo se hace para desnormalizar, para desnaturalizar estas cosas que se toman por dadas? A mí me parece que es una pregunta central para la política de hoy. Yo había estado pensando antes sobre este tema, antes de que ocurriera esta tragedia, y me parece que los partidos de oposición están no cumpliendo su misión porque no tienen una visión de lo que son campañas. Campañas para desnaturalizar lo que se toma por dado. Yo viví esa experiencia muy fuertemente porque enseñaba en Estados Unidos en la época de la guerra de Vietnam, en la época en que los chicos estudiantes iban al sur para registrar como votantes a los negros y por ahí les tiraban los autos encima y los mataban, pero eran campañas específicamente dirigidas a determinados objetivos. Les pongo un ejemplo, digo, ¿qué ocurriría si cuando cada senador de la oposición toma la palabra
en el Senado, empezara diciendo muy respetuosamente que le gustaría que el presidente de la Cámara de Senadores se sometiera a la justicia. Y después diera su discurso. Pero que esto fuera incesante. Si cada diputado, al comenzar a hablar, cada diputado de la oposición, dijera, es intolerable que se falseen las estadísticas, que el INDEC no cumpla con su función. Bueno, digo, estaba tratando de imaginar... ¿Cómo se podía? ¿Cómo se podía? Porque esto obviamente va a tener repercusión, porque si el presidente del Senado le quita la palabra al que dice esto, va a ser noticia al día siguiente. Recordamos, a ver, el presidente del Senado es el vicepresidente de la Nación, estamos hablando de... Amado Boudou. Amado Boudou. Circunstancialmente Amado Boudou. Exactamente. Circunstancialmente. Ojalá. ahora, esta tragedia es, como toda crisis, también una oportunidad. Yo digo, ahora... Pero nos vamos en oportunidades, ¿no? Claro. Ese es el temor. Ese es el problema de la oposición. Porque digo, no se puede responsabilizar a la gente. La gente está muy ocupada con salvar el pellejo. La gente está muy ocupada con ganarse la vida, con sobrevivir. Entonces, de lo que se trata es de que haya una oposición que haga un trabajo de base que le permita dar continuidad a este develamiento que está ocurriendo. En este momento está todo a la vista. Está a la vista, efectivamente, como decía Lilita, la debilidad insanable del Estado a todos los niveles. Con los miles de millones de pesos que han circulado en Argentina en estos últimos 10 años, y mucho antes también. Tengan en cuenta ustedes que en las tres últimas décadas las estimaciones son que se fueron de la Argentina 400 mil millones de dólares. Y esto sin contar unos 100 mil millones de dólares que están en propiedades, en joyas, radicados en el exterior. Esto es el equivalente actualizado de tres planes Marshall para 19 países. Bueno, que me digan que no se puede entubar un arroyo porque no hay plata suficiente, es para mandarlo a la cárcel el que dice esto. Ahora, ¿quién lo puede mandar a la cárcel? Bueno, un movimiento popular que esté dispuesto precisamente a transformar su bronca, su rabia, en una ruptura. Pero esto no lo puede hacer solo. Esto fue teorizado por pensadores muy importantes en términos de la creación de un momento catártico. Es decir, que la bronca se transforme en otra cosa, se transforme en un deseo de cambiar la sociedad. Pero ahí se necesita la participación de las personas que dedican su vida a la política, no entendida como facción, sino entendida como organización política de transformación. Entonces, es absurdo pensar exclusivamente en términos del estado de conciencia de la población. Los estudios de opinión pública muestran que se fracasa cuando se razona en estos términos. Tratar de explicar las elecciones por el estado de conciencia de la gente. Esto parte de varias falacias. Una, muy fundamental, que otra vez, ahora es el momento de discutir, es que en realidad, en la democracia representativa, no es que la ciudadanía tiene reivindicaciones y entonces elige representantes que van a satisfacerlas. No, elige representantes y estos son los que van a decidir qué hay que hacer. Por eso pueden cambiar con tanta facilidad. Sí. Por eso Néstor Kirchner... No hay mandatos. No hay mandatos. Por eso Néstor Kirchner era un defensor acérrimo de la privatización de YPF. ¿No es cierto? En los años 90, fin de los años 90. Sí. Y después, bueno, el kirchnerismo cambia a una posición que está en las antípodas. Pero esto es posible, ¿por qué? Porque es fácil decir, como en el título del libro de Marcos,
vamos por todo. Pero es un vamos tramposo, porque hay una líder o un líder que es el que decide cuándo, dónde y cómo. Por ¿y eso. Qué? ¿Eh? ¿Y qué? ¿Y qué? Claro, ¿qué quiere decir vamos por todo? ¿Quién sabe qué quiere esto decir? Entonces, lo que. Alguien sabe. O no, o está esperando para enterarse de acuerdo a las conveniencias del momento. Y entonces está el periodismo, con honrosas excepciones, dedicado a estudiar los estados de ánimo de los políticos. Parece que cambió y está más amable. Parece que está muy enojado. Parece que está deprimida. Bueno, digo, esto no contribuye en absoluto a la historia que queremos construir en un país como el nuestro. Yo digo, es peor todavía. Hay una frase, generalmente las frases tienen problemas. Yo oía el cierre del programa de Nelson Castro, que citó una frase que todos hemos repetido, ¿no es cierto? Sócrates, solo sé que no sé nada. Es una cita trunca. Sócrates era un enemigo de la democracia ateniense. Y lo que Sócrates dijo fue, si yo, que soy el mayor filósofo que ha tenido Atenas, solo sé que no sé nada, ¿cómo pueden gobernar estos plebeyos que no tienen ni siquiera idea de que no saben nada? No era modestia lo de Sócrates. No. Bueno, la frase a que me quería referir es, el fin justifica los medios. Como decía un amigo, ¿qué otra cosa los puede justificar? Digo, lo que pasa es que la frase, en realidad, es el fin justifica cualquier medio. Ahora, acá estamos viviendo esto, el fin justifica cualquier medio. Las insinuaciones repetidas acerca de la reelección violando la Constitución, llamando a consultas populares, que un gobernador, como el gobernador del Chaco, se haya atrevido a proponerlo en público, que se haga una consulta popular cuando está prohibido por la Constitución hacer un referéndum para esto. Para esto. Y que nadie haya iniciado alguna demanda. Es la naturalización. Es la naturalización, exactamente. Entonces yo digo, hay medios que desvirtúan absolutamente los fines de los que se habla. Y eso es lo que nosotros estamos padeciendo con esta naturalización de lo malo, de lo incorrecto, inclusive de lo delictuoso. Bueno, hay corrupción y ¿qué le vas a hacer? Entonces, acá es donde se impone, creo yo, algo que preocupó siempre a los teóricos de los regímenes democráticos. Lo que le preocupaba ya a Montesquieu, lo que le preocupaba a Rousseau, que es la virtud. La democracia exige virtud, la democracia exige una ética pública muy fuerte. Y yo la centraría, yo creo que este es un momento particular de la Argentina, que necesita tener principios. El principal es el de responsabilidad. Le hago dos menciones, si tengo tiempo. La primera mención, no me parece nada casual lo que está pasando en Europa. En Europa, la Biblia de la derecha es la revista El Economist. El Economist, en el mes de febrero, dedicó un número especial y sus editoriales a elogiar a quién, a los países nórdicos. A Noruega, a Finlandia, a Dinamarca, a Suecia, tradicionalmente considerados socialdemócratas. Socialdemocracias. Entonces, como The Economist sabe que el lenguaje es constitutivo, cuando los bancos fueron rescatados por los gobiernos, con la aprobación de The Economist, dijo, esto no es intervencionismo, esto es pragmatismo. Ahora, dice, los países nórdicos son países centristas, pero los tenemos que usar como modelo, porque funcionan bien, porque no tienen casi inflación, porque tienen un desempleo muy bajo, porque la tasa de pobreza es muy baja, no cuenta otras cosas, como la presión impositiva. Presión impositiva, el poderoso movimiento obrero que tienen, ¿no? Pero un tema,
un tema que yo creo que es importante recoger acá, por eso lo mencionaba, para pasar de inmediato la otra cosa que quiero decir. Está circulando una palabra que es flexicurity. Traducida sería flexiguridad. Suena medio mal en castellano. Sí. Pero es la idea de que puede haber seguridad social con flexibilidad laboral. Eso lo entusiasma mucho, por supuesto, a The Economist. Pero ¿cuál es la base de que eso sea posible? Estos países, y por eso son ricos, por eso son prósperos y por eso son igualitarios, han apostado a altos salarios y alta productividad. Esto deja fuera de escena a las empresas que tienen baja productividad. Por lo tanto, crea desempleados. Pero estos desempleados tienen una altísima protección social y además programas de reentrenamiento. Bueno, es un modelo al que hay que prestarle bastante atención. Usted decía que tenía un tema más, porque ahí sí que se nos está angostando el tiempo. Claro, el tema más era ¿por qué el principio de responsabilidad? Yo creo que tiene que ser un valor central en la Argentina y no lo es. Hay dos formas de entender la responsabilidad. Una es la responsabilidad de... Alguien es responsable de robar, alguien es responsable de matar. Y la otra es la responsabilidad ante, que quiere decir rendir cuentas. En Argentina se han liquidado todos los organismos de control del Poder Ejecutivo menos uno, que es la Auditoría General. ¿No es cierto que se intentó liquidar y resistió Leandro Despuy? Pero todos los demás organismos de control no existen. Bueno, yo creo que tuvieron conciencia tanto Alfonsín como Néstor Kirchner de la importancia de los principios. En el caso de Alfonsín fue muy claro, ¿no es cierto? Los derechos humanos, el nunca más, no logró concretarlo. ¿No es cierto? Porque terminó, como sabemos, con el punto final de la obediencia debida. Néstor Kirchner partió de una fortísima reivindicación de los derechos humanos, partió también de la transversalidad y la puso en práctica. Por eso yo pude estar en el gobierno, por eso Labaña pudo estar en el gobierno. Y nombró una Corte de Justicia absolutamente inobjetable e independiente. Bueno, ahora todo esto está no trastabillando, anda por el piso. El tema de los derechos humanos se mantiene con razón con respecto a las generaciones anteriores. Pero ¿qué pasa con los derechos humanos de hoy? Es decir, los derechos humanos en términos de igualdad, en términos de pobreza, en términos de las políticas energéticas, en términos de la tragedia esta que está ocurriendo y que nos lo deja a todos en evidencia. La transversalidad fue absolutamente borrada, liquidada. Y ahora se trata de avanzar sobre la Corte Suprema. Digo, si nosotros seguimos naturalizando todo esto, ganan lo que Lilita llamaría los malos. Baudelaire decía, bromeando, que nunca está más contento el diablo que cuando la gente cree que no existe, ¿no? Entonces, este es el momento, creo yo, para que la oposición, en vez de estar atacando permanentemente a los otros dirigentes políticos, en este caso los oficialistas, se ocupe de la gente, se ocupe del trabajo de base, se ocupe de desarrollar organizaciones políticas, se ocupe de construir verdaderos partidos, no esté en la disputa por el cargo, no esté en la disputa por las próximas elecciones. Son construcciones de mediano y largo plazo, sin las cuales seguiremos naturalizando las cosas y el diablo seguirá muy feliz. No, mil gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes.